Con respeto, quiero ser el que con alegría y baile lleve un año más el Carnaval Manzanillo 2023. Muchas gracias. De nuestro puerto se pinta de colores en su edición 2023. ¿Qué nomás es una?
Sí. Muy buenos días, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, amigos, medios de comunicación y por supuesto nuestra señora presidenta, que es el pilar de nuestra celebración. Me presento, mi nombre es Jesús García, tengo 25 años de edad, estudio la licenciatura de Aduanas y Comercio Exterior. Cabe recalcar que es mi segunda carrera. Me dedico a laborar en dos empresas, la primera en el área comercial de una agencia aduanal y la segunda en el área de operaciones de una logística. Me considero una persona extrovertida, responsable y con mucha empatía. Quiero demostrar que la pasión, la alegría y sobre todo la disciplina te pueden llevar a cumplir todas tus expectativas. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. Todos esperan el momento para bailar.
querido Manzanillo, ¿cómo están? ¡Bien! Les contaré un poco sobre mí. Soy una mujer orgullosamente porteña. Vengo de una familia integrada únicamente por mujeres. Mi madre, mi hermana, mi sobrina y su servidora con 20 años de edad. Mi madre siempre nos ha enseñado que tenemos que ser felices sobre todas las cosas y recibir siempre con una sonrisa lo bueno y lo malo. Y es así, con esta felicidad, con esta alegría y con este entusiasmo que siento de estar frente a todos ustedes y cumpliendo uno de mis más grandes sueños, es así, por esto me inscribí como candidata al Carnaval Manzanillo. Para así poder disfrutar, reír, bailar y contagiarnos de esta su fiesta carnavalesca. Soy Conan Sinladino y los invito a que me acompañen en esta fiesta, su fiesta carnavalesca. Recuerden, soy Porra Color Azul Cielo y los espero este 29 de enero en el canal del Pez Verde en punto de la fiesta. Gracias. Cuando hablamos de sueños, nos referimos a todas las oportunidades que tenemos para cumplirlas. Y eso es Manzanillo, la fuente de oportunidades de muchas personas. Me presento como Leslie Paul, una niña soñadora que cree que con trabajo y dedicación todos los sueños se cumplen. Que a mis 21 años sé que quiero la vida. Y como estudiante de comercio exterior, rompo estereotipos que el trabajo duro es también para mujeres. El Carnaval de Manzanillo representa quién soy. Y por eso me gustaría ser la portadora de toda la gente que cree en los sueños. ¡Gracias! Tocar el cielo. Buenos días. Es auténtico el gusto por coincidir. Agradezco a los invitados especiales, honorable presidio, público en general y, por supuesto, medios de comunicación por formar parte de este evento. Mi nombre, Arledo Irene García Parral, con 21 años, licenciada en Ciencias de la Educación. En mis tiempos libres, disfruto del baile. Y es por eso y por amor a la danza que hoy estoy aquí, enfrente de todos ustedes, aspirando a hacer la alegría, el baile y el entusiasmo en nuestro Carnaval Manzanillo. Para finalizar, me gustaría decirles y darles una cordial invitación este próximo 29 de enero a las 7 de la tarde en la explanada del Pez Vela, para conocer a los próximos embajadores de nuestro Carnaval Manzanillo 2023. Muchas gracias. Tocar el cielo.
Bailar es alcanzar una palabra no más alto, cantar una canción de mil generaciones, sentir el significado de un momento, y mi momento es este, el que llega con la alegría más esperada de las y los manzanillenses. Buenos días a todos, gracias por permitir este reencuentro, en donde por amor a nuestras tradiciones, llevaremos a cabo el Carnaval Manzanillo 2023. Fue un año de resurgir, y estamos más fuertes que nunca. Bienvenidos autoridades, invitados especiales, público y amigos de los medios impresos y digitales, a quienes me permito agradecer su labor a la información y difusión de nuestra fiesta. Soy Stephanie Guadalupe Paredes Hernández, tengo 19 años y estudio en la Facultad de Comercio de la Licenciatura en Aduanas. Quiero compartirles que mi pasión por el baile y la alegría es lo que me trajo hasta aquí, así que prometo entregar el alma en cada paso. Bienvenidos al Carnaval de las Familias, con pasión para ti y por amor a ti, muchas gracias. El carnaval se hizo para cantar, gozar y sobre todo hay que disfrutar. Me presento, mi nombre es Tania Castañeda, soy originaria de Guadalajara, Jalisco, actualmente vivo en Manzanillo, cuento con 21 años de edad, actualmente curso la licenciatura en gastronomía en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, soy trabajadora, trabajo en el color de café. Tengo muchos hobbies, como por ejemplo el hacer deporte, fomentar la buena alimentación y cuidar a los demás. Por eso, en esta tarde vengo a demostrar a la gente de Manzanillo que puedo ser la embajadora del Reina del Carnaval 2023. Gracias. Thank you.
en unas horas el cielo cante bailar. Torero abajo cantando, torero abajo. Cuando bailas no puedes juzgar, no puedes odiar, no puedes separarte de la vida, solamente puedes ser feliz y ya que estamos de fiesta, bailemos. Buenos días, saludo de manera especial a los invitados, a las familias y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en una edición más de nuestro carnaval. Permítanme presentarme como Naomi Trujillo, tengo 25 años y desde entonces disfruto la música y la pasión por el baile. Hoy no solo celebro el inicio de nuestra fiesta de carnaval, celebro la inclusión, la oportunidad y el compromiso de darle más visibilidad a mi comunidad. Bienvenidos sean todos, bienvenidos al Carnaval Manzanillo 2023. Bueno, pues amigos de Archivo Digital, ha sido un gusto, de verdad, un placer estar aquí en Manzanillo. A las 6:30 de la tarde, en la explanada del Pez Vela, vamos a tener el certamen de elección de las y los embajadores del carnaval Manzanillo 2023, Vive la Magia. Están todos cordialmente invitados a este festejo.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, está la invitación abierta y pues vamos a tratar de que estemos muy al pendiente para que usted disfrute igual que nosotros este Carnaval Manzanilla 2023. Vive la magia, en donde pues a partir del 9 al 12 estará funcionando este gran evento que seguramente será de muy buen agrado para todos los manzanillenses. Pues vaya que le agradecemos a todos la oportunidad, de verdad un auditorio muy entusiasta, y pues qué más le puedo decir, que viva la magia, nomás que llegue del 9 al 12 de febrero, estaremos viendo este evento. Gracias, tenga usted muy buen día. Gracias a todos por asistir el día de hoy.